En un histórico veredicto, Donald Trump ha sido condenado por falsificar registros para encubrir un escándalo sexual que amenazó su ascenso a la Casa Blanca en 2016. Este fallo lo convierte en el primer presidente estadounidense en ser declarado culpable de un delito grave. Una mancha que llevará consigo mientras busca regresar a la presidencia. Trump fue condenado en los 34 cargos de falsificación de registros comerciales por un jurado compuesto por 12 neoyorquinos. Ellos deliberaron durante 2 días para llegar a una decisión en un caso lleno de descripciones de tratos secretos, escándalos de tabloides y un pacto en la oficina Oval con ecos de Watergate. El jurado determinó que Trump había falsificado registros para ocultar el propósito del dinero entregado a su ex abogado, Michael Cohen. Los registros falsos disfrazaban los pagos como gastos legales ordinarios cuando en realidad Trump estaba reembolsando a Cohen los $130,000 del acuerdo de silencio pactado con la estrella porno Stormy Daniels. La condena por delito grave conlleva una sentencia de hasta 4 años de prisión, pero es posible que Trump nunca vea el interior de una celda. Podría recibir libertad condicional cuando sea sentenciado, y es casi seguro que apelará el veredicto, lo que significa que podrían pasar años antes de que el caso se resuelva por completo. Aún así, la decisión del jurado es un momento indeleble en la historia de Estados Unidos, concluyendo el único de los 4 casos criminales contra Trump, que probablemente llegaría a juicio antes del día de las elecciones. El caso ha capturado la atención del público debido a sus implicaciones políticas y a la notoriedad de los involucrados. La saga comenzó cuando Cohen, el arreglador de Trump, hizo un pago de $130,000 a Daniels poco antes de las elecciones presidenciales de 2016 para asegurar su silencio sobre una supuesta relación con Trump. Este fallo llega en un momento en que Trump está nuevamente en campaña para la presidencia, añadiendo una capa de incertidumbre a su futuro político. A pesar de la condena, el apoyo de su base de seguidores se ha mantenido firme, y muchos consideran los cargos como parte de una persecución política. La condena de Trump resalta los desafíos legales que enfrenta mientras busca recuperar la Casa Blanca. Además del caso de Daniels, Trump enfrenta otras investigaciones y juicios que podrían tener un impacto significativo en su carrera política y en el panorama político de Estados Unidos en general. Bueno, como hemos dicho en este programa especial, tenemos a 4 brillantes abogados en esta primera parte, los primeros 3 segmentos, el último con otro brillante abogado, el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Tenemos aquí vía Zoom a José Quiñón, Gonzalo Morel Ruiz, Rafael Peñalver y Raúl Gastesi. Quiero hacer una breve introducción. Como periodista de larga data en nuestra comunidad, 40 años, primera vez que enfrentamos un hecho histórico de tales proporciones como los que estamos viviendo en el día de hoy. En más de 250 años, nunca jamás se había sentado en el banquillo de los acusados a un presidente o a un expresidente de los Estados Unidos. Lo cual quiere decir que nuestra responsabilidad como periodistas, como comunicadores, es altamente observada por toda la comunidad, por toda la sociedad. Este es el momento que no se deben admitir las improvisaciones ni los improvisados. Este es un momento que debemos ceñirnos estrictamente a lo que ha ocurrido. Y por eso, recuerdo a uno de nuestros profesores en la Escuela de Derecho, en la Universidad Pedro Enrique Jureña, en República Dominicana, que nos decía que un abogado y un periodista, en eso hay similitud, no tiene que saberlo todo, pero sí saber quién sabe. Y por eso están estos invitados aquí esta noche. Oye, gracias. Muchas gracias, gracias por esa presentación. Pero es verdad. Nosotros no tenemos que saber todo, sino saber quiénes son los que saben. José Quiñón, ¿le sorprendió el fallo de 34 cargos, todos guilty? Buenas noches. Buenas noches. Sí, es algo que sorprende porque son 34 cargos, obviamente. Y no es fácil, era un caso complejo, un caso donde en realidad uno de los testigos principales tiene un pasado bien negro en términos de mentir, pero vimos que los fiscales pudieron obtener suficiente evidencia para respaldar muchas de las cosas que testificó ese testigo, el ex abogado del Cohen, y por eso fue que el jurado pudo traer una decisión de culpabilidad en 34 cargos. Es algo que sorprende
pero sin embargo se presentó suficiente evidencia para que 12 personas de la comunidad llegaran a una decisión unánime. Vamos a recordar siempre que una persona que no esté de acuerdo no podían haber encontrado a Trump culpable. Es decir, que no es fácil convencer a 12 personas de la misma cosa, al no ser que hubiese presentado suficiente evidencia para hacerlo, y aparentemente así fue en este caso. Dicen que la evidencia fue abrumadora. Gonzalo, fue clave el hecho ayer. ¿Qué te dijo ayer cuando el juez le comunica al jurado de que están pidiendo, que dos jurados le comunican al juez que querían escuchar o querían que le leyeran nuevamente los testimonios, tanto Michael Cohen como del editor de National Enquirer? Sí, casi nunca le es útil al que está a la defensiva que el jurado le haga un tipo de pregunta, porque realmente lo que están buscando es una línea en específica, es decir, el testimonio en específico para amarrarlo al estatuto o lo que existe, lo que lo están tratando. Creo que lo que es sorprendente es que, como bien dice Quiñones, en los 34 cargos, pero quiero enfocarme en algo, que es el jurado algunas veces lo puede coger mal, es decir, puede ser erróneo. Creo que cuando estamos viendo, lo que estamos viendo es que el jurado es los que arbitran los hechos. No necesariamente es lo que pasó o no pasó. Pero en este caso, creo que lo que va a seguir ahora de inmediato, obviamente las apelaciones y todo, pero el juez va a tener una decisión muy clave, que es, él tiene el poder de retirar el caso o dejar que haga el proceso de apelación. Y creo que eso es un punto clave. No por defender a la personalidad de Trump, sino por el precedente que establece una convicción de este tipo en este contexto. Rafael Peñalver, su opinión sobre esto. El caso fue devastador para Trump. ¿Qué lo hizo? Perdóname, y lo hago siguiendo tus comparecencias anteriores. Exacto. Que tú encontrabas este caso muy débil. Yo encontraba el caso en comparación a los otros casos. Pensaba siempre que la tradición que tenía Estados Unidos de estabilidad política, de nunca haber encausado a un expresidente, no se debió haber roto por un caso como este, con las implicaciones de un pago, una actriz porno, etcétera, cuando tenías tres otros casos que de verdad son, que van al corazón de la democracia americana pendientes. El caso del enero 6, el caso de intentar de quedarse en el poder a pesar de haber perdido las elecciones. El caso de Georgia, de tratar de ponerle presión a los oficiales de Georgia para que cambiaran el voto electoral de ese estado, pidiéndole que buscaran 11.000 votos de alguna parte para que él ganara ese estado cuando lo había perdido. Y por último, el caso de Mar-a-Lago, de haberse llevado documentos de la más alta clasificación y después esconderlos y pedirle a sus empleados que movieran las cajas de un lado para otro. Esos tres casos son, en mi opinión, de mucha más alta altura y que era necesario romper esa tradición de no encausar a un expresidente por algo tan importante como esos tres casos, no como este. Pero la evidencia que se presentó, la fiscalía hizo un caso extraordinario, en mi opinión, y hemos visto el resultado. Nos queda un minuto, Raúl Gastesi, pero vamos a seguir todo el programa con ustedes. ¿Tu primera opinión sobre esto? Este es un caso chusma, barato. Un caso en donde una actriz de porno hablando de que no se usó condón, unas cosas asquerosísimas sobre un expresidente que no tenía necesidad y se va a apelar. El problema más grande que va a haber en la apelación en este caso es que eran 34 cargos que lo que son unos delitos menores vestidos de tuxedo. Y el problema que van a tener es que los 12 jurados no se sabe si estaban unánimes en el crimen para el cual se usó los documentos falsos. Eso es una debilidad muy grande. Estoy súper sorprendido que no hemos visto los detalles. Estamos esperando. Es que no los vas a ver. No lo van a ver. Sí. Vamos a la pausa. Seguimos con nuestro panel de lujo en esta cobertura histórica de la condena a un expresidente de Estados Unidos. Bueno, y tenemos a Luis Peláez.